Saludos, mi nombre es el doctor Antonio del Valle, gastroenterólogo pediátrico, y vengo a hablarles de las señales de alerta para las enfermedades inflamatorias del intestino. Las enfermedades inflamatorias incluyen la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Son enfermedades que estamos viendo frecuentemente y pueden presentar de una manera bien diversa. Señales de alerta, pues primero los síntomas clásicos, dolor abdominal, diarreas, sangrado en las excretas, pero bien importante la duración, que estos síntomas lleven un tiempo, que sean recurrentes, ¿verdad? Si ocurren en un periodo corto, ¿verdad? Pues puede ser una infección que va a resolver, pero cuando estos síntomas son repetitivos a través de semanas o meses, definitivamente es una señal de alerta y hay que evaluar al paciente. Otras señales de alerta, un niño que no está creciendo bien. Por supuesto, eso es más difícil darse cuenta. Por eso es bien importante que todos los niños deben ir al pediatra con regularidad. Un niño saludable debe ir al pediatra por lo menos 2 veces al año y seguir ese crecimiento y esa ganancia de peso, porque la pérdida en el crecimiento puede ser el primer síntoma de estas enfermedades y hay que evaluar al paciente. Otra señal de alerta puede ser pérdida de peso, ¿verdad? Un paciente que sin una razón obvia esté perdiendo peso, pues también es razón para evaluarlo porque pudiera ser el primer síntoma de una de estas condiciones. Y otras señales es cuando encontramos unos hallazgos en los laboratorios que no tenemos una buena explicación. Por ejemplo, podemos tener la hemoglobina baja. Un paciente que no ha presentado ningún tipo de sangrado, pues eso puede ser una manifestación de una de estas condiciones, al igual que de muchas otras, ¿verdad? Pero básicamente es que hay que evaluar al paciente y descartar que pueda tener enfermedad inflamatoria del intestino.